ya una nueva legislatura y ahorita se habla de, pues incluso hay de fricciones, división interior de Morena. ¿Qué les recomienda? ¿Cómo los exhorta? Entonces, ¿van a ser mayoría si se mantienen unidos? No, siempre hemos sido cautos en respetar lo que ellos digan ahí. Yo vengo como invitado a la sesión del invitado. La social. Pero necesita el apoyo, ¿no? No, no, también les hemos pedido que sean democráticos. Es algo que los diputados todos se comprometieron, entonces Morena tiene que refrendar eso y ellos lo van a hacer. Gobernador, ¿sabe usted si ya se pusieron de acuerdo? Porque hablaban de que... No sé nada de eso y yo espero ahorita asistir. ¿No habrá intromisión del Ejecutivo? No. ¿Qué espera usted de esta legislatura, gobernador? Bueno, que haya una ley de austeridad. ¿Cuál va a ser? Que haya una ley de austeridad, eso sí, porque fue un compromiso de todos ellos y nuestro, que la impulsen y también que observen lo que se decretó a nivel federal con respecto al tope de los salarios de funcionarios públicos. Entonces, pero pues ellos lo tendrán que ver. Tendrán su agenda en su momento. Me reuniré con el grupo legislativo de todos ellos para que me indiquen cuál es la agenda de ellos y la nuestra como Poder Ejecutivo para coordinarnos. ¿Ya tiene pensado cuál va a ser la primera propuesta que haga el Ejecutivo al Congreso? Primero tendremos que hablar con ellos. Oiga, el tema del fiscal había dicho que iba a ser prioridad. Es ¿no de ellos, unos? Es de ellos. Pero que usted daría respetar a los diputados. Es de ellos, claro, claro que sí. Que se evalúe el... ¿Alguna iniciativa importante que hará el gobernador electo? Entrando, señor. Tenemos que hablar con ellos, los legisladores. Oiga, en cuanto a su plan de gobierno, al programa Veracruzano de Desarrollo, ¿ya hay algún avance? Sí. Por acá, ingeniero. Oigan, ¿cuál es el gobernador electo? Mira, aquí está. Aquí está. Gobernador, ¿cuál va a ser su prioridad una vez que tome protesta ya como gobernador? Lo habíamos dicho ya, la cuestión de la inseguridad. Tenemos que... Oiga, no camine, por eso.